divertirte ahora de adelante. ¡Profesor Judith! ¡Beto! ¿Y qué hace usted por aquí, solo y en medio de toda esta gente? Lo mismo que todos. Mi papá me trajo para celebrar el acontecimiento. Dice que Megateo sí se merece la plata del vampiro Griñón. ¿Se imagina? Desde mañana ya no va a ser el bobo del pueblo, sino Megateo Díaz. Bueno, eso es lo que dice mi papá. Y mi papá siempre tiene la razón. ¡Vamos! ¡No, no quiero ir! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Con permisito! Teresita de mis sueños. ¿Cómo se siente? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Se nos cumplió el milagrito. Ahora sí tenemos la plática para podernos casar y mantener los hijitos que queríamos tener. Que me voy a casar con un hombre tan rico como usted. Siento que necesitábamos algo, pero no tanto. ¿Cómo es que ahora usted me sale con esta, Teresita? Malo por mucho, pero por poquito. No, señora, ahora usted no se me escapa. Sí. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Diego y Alicia, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Amarte a ti, ver tu sonrisa hecha canción, es recordar tu melodía que vibra en mi corazón. Cuando en uno somos dos, sentirte a ti es entregaré mi universo amor, acariciar mis sentidos con el arrullo de tu voz. Cuando en uno somos dos. Y si me encuentro solo, solo sin ti, yo qué haría. El día no sería lo mismo sin ti, Alicia. Cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día por estar contigo, Alicia. Tú y yo somos uno en el amor. Por estar contigo, Alicia. Es recordar tu melodía que vibra en mi corazón cuando en uno somos dos. Sentirte a ti es entregar mi universo amor, acariciar mis sentidos con el arrullo de tu voz cuando en uno somos dos. Si me encuentro solo, solo sin ti, yo qué haría. El día no sería lo mismo sin ti, Alicia. Cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día por estar contigo, Alicia. Somos uno en el amor, tú y yo, desafiando el dolor. Cuando por fin yo te encuentre, gritaré al viento mi alegría cada día por estar contigo, Alicia.
desafiando el destino, compartiendo el dolor, entregándonos la vida en nuestro amor. Cuando por fin yo me encuentre. Se fueron a viajar muy contentos. Me gustaría que nos hubieran llevado. Es su viaje de luna de miel, no podían llevarlos. ¿Qué? ¿Están celosos? No, abuela, estamos muy contentos porque sabemos que muy pronto vamos a tener a Mateo. ¡Santiago! ¡Mateo! ¡Santiago, cabezón! ¿De qué están hablando ustedes dos? Del hermanito que estamos esperando. Yo quiero que se llame Santiago y Duván quiere que se llame Mateo. ¿Y qué vamos a hacer si es una niña? Sabemos perfectamente que va a ser un niño. Entonces será un varoncito, porque ustedes dos tocan en sus predicciones. Bueno, Santiago, Mateo o como se llame, va a ser muy bien recibido. Ay, ya me estoy muriendo de los nervios con mi nuevo nieto. Dios mío, que a Diego y Alicia les vaya muy bien en su viaje. ¿Estarán volando? No, todavía deben ir camino al aeropuerto. Cerremos los ojos. Les vamos a hacer sentir que ya están volando. ¿Por qué te detienes, Diego?